un gobierno de inclusión ciudadana. Con el propósito de verificar el proceso de basura cero que se maneja en el relleno sanitario Doradita, una delegación de alcaldes del occidente de Caldas estarían visitando al municipio, confirmó la directora de Medio Ambiente, Ingrid Catalina Lara. Bueno, los alcaldes del occidente caldense estuvieron muy interesados referente a lo que se presentó. Prueba de ello ya es una visita que se va a hacer al relleno sanitario para conocer la experiencia, porque muchas veces es mejor viendo que se enamora uno de las cosas. Entonces, así como los alcaldes quedaron entusiasmados y van a venir a visitar el municipio de La Dorada, al relleno sanitario, para conocer la experiencia y poderla implementar en sus municipios. La funcionaria reiteró que La Dorada se convirtió en el municipio pionero en el país en implementar este sistema que busca reducir al máximo el tema de contaminación ambiental. Contarles la experiencia que está llevando a cabo el municipio de La Dorada, la empresa de servicios públicos, referente a la implementación de esta tecnología, que consiste en el manejo aeróbico, anaeróbico y bioquímico de los residuos sólidos urbanos. El señor gobernador muy entusiasmado con esta muestra, y el municipio de La Dorada es considerado a nivel nacional modelo en el manejo bioquímico para el tratamiento de las basuras. Con un gobierno de inclusión ciudadana.